Buenas tardes, bienvenidas a mi canal, El canal de las manualidades y creaciones de Mari López. En esta ocasión te estoy mostrando estos aretes con forma de caramelo. Son realmente fáciles de hacer. Entonces, con motivo de las fiestas decembrinas, pues yo voy a estar haciendo una serie de videos con motivos navideños, aretes navideños. Tengo voy a tener caramelos, voy a tener algunos monitos de nieve, algún cascanueces, o sea, cositas así fáciles de hacer y entretenidas. Entonces te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar conmigo en un video más. Para realizar estos aretes de caramelo yo voy a utilizar 6 cristales bicono. Son cristal Swarovski. También voy a necesitar 5 perlas del número 4, una argolla y un ganchito para arete. Para la base, esta es la marca de alambre que yo utilizo Y en esta ocasión voy a utilizar alambre del calibre número 20 Vamos a iniciar Voy a tomar el alambre y voy a iniciar con un cristal Hay que escoger cristal como verde o rojo Como estos aretitos se ve muy bonito ese torno, o sea verde y rojo Entonces vamos a ir así intercalando un cristal una perla, un cristal y una perla. No les digo el tamaño que tenemos que cortar del alambre porque, bueno, pues cada quien lo va a hacer del tamaño que quiera. O sea, yo por eso les di las medidas del, de la perla para que ustedes se den una idea más o menos el tamaño que queda mi, en mi caramelito. Les voy a decir la medida del cristal por si ustedes lo quieren conseguir. Bueno, pues sepan de qué, de qué medida es. Ok, este es del número 6. A ver, espérenme. Déjenme, lo pongo bien. O sea, que esté correcto. A ver, ok, es del número 6. Yo he puesto ya mis 6 cristales bicono y mis 5 perlas. Ok, lo tengo así, sin cortar aún. Voy a tomar la puntita del alambre y con mi pinza de punta redonda voy a posicionar lo más chiquito de la punta de la pinza en la punta del alambre y voy a girar así fuertemente hacia el frente haciendo una especie de engarce. Lo que quiero lograr es eso así. Ahora con mi pinza de punta plana voy a tomar y de la puntita hacia arriba voy a doblar. Vean lo que logré. O sea, lo que quiero hacer una es, es una especie de espiral, pero en esta ocasión la quiero hacer muy, muy chiquitita. O sea, vamos a ir girando para que el alambre vaya pegando, topando lo más pegadito al, al, a la espiral, vean. O sea, así, muy, muy chiquitita. Ahora, la doblé así. Y bajamos el primer bicono y vamos a lograr esto. Aquí se ve una separación, se ve despegado. Pero yo me voy a apoyar en mi mesa con mis dos dedos. Voy a sujetar así fuertemente y voy a presionar así el alambre para que en una de sus lados, de sus, de sus partes planas que tiene. Se aplane y quede decorado así de esa manera. Un ladito nada más. Es un pequeño detalle. Pero acuérdense que siempre hay que cuidar los detallitos. Ok, entonces ahora sí voy a ir bajando ya todos, todos mis. mis cristales y mis perlas. Y lo que voy a hacer aquí es doblar ya. Pero no voy a doblar así nada más que. Pues sí, o sea, pensando que me quede la forma del caramelo. Así como que vamos a pensar. Eh, bueno, ya quedó así, ok, y ya. No, lo que yo quiero lograr es que este cristal que tengo en mi lado izquierdo coincida, si lo vemos así horizontalmente, con una de mis perlas, con cuál sería, bueno, pues en mi caso quiero que coincida con esta, así. Ok, entonces lo vamos a bajar un poquito más. Ok, ¿se fijan? Entonces... Si lo vemos así de manera horizontal, ya tenemos esta perla, este cristal, perdón, con una perla blanca. Y así, o sea, se va viendo el color. Igual eh, es nada más un detalle, como les digo, o sea, podrían hacerlo nada más como ustedes quieran, darle la vueltilla, dejarlo así. Pero a mí me gusta como se ve así. O sea, que se vea de esa manera. Ok, entonces, ya que están así bien, bien pegaditos, o sea, yo me aseguré que estuvieran bien pegaditos. Vamos a hacer un corte aquí con las pinzas de corte y yo lo voy a hacer. Eh, siempre les digo que el corte es a un centímetro de donde termina nuestra última cuenta o nuestra última piedra, porque ese es el tamaño que nos permite generalmente hacer un engarce, que es lo más común. Cuando utilizamos una piedra, decimos vamos a hacer un corte para que, bueno, pues para hacer algún engarce para colgar algo o dar alguna terminación o algo. En esta ocasión, como queremos dar una terminación, bueno, más, más chica, más bien, una terminación muy chica, vamos a cortar, no sé, como unos 5 eh, milímetros, o sea, algo muy, muy pequeñito. Me quedo así. Y aquí les voy a medir, miren, para que vean ustedes que son más o menos unos 5 milímetros lo que dejo para realizar igual una pequeña espiral. Lo que queremos hacer nada más es, es dar terminación ahí. Acuérdense, era presionar con la punta, girar hacia el frente y luego con la pinza de punta plana. Vamos a presionar así y luego vamos a ir dando vuelta. Así, y vamos a hacer lo mismo. O sea, doblar hacia un lado y en, bueno, yo en mi mesa o en algo muy firme. Me voy a apoyar para eh, presionar esa, ese pedacito de alambre que queda. Ok, y he logrado este caramelito así. Entonces ahora vamos a tomar una argolla. Yo tengo aquí una argolla muy, muy chiquita y la voy a abrir con la punta de mi pinza, así de esta manera. Ok, voy a tomar el caramelito y lo que quiero es que la argolla me quede en esta parte, o sea, en la parte central, para que al momento de colgarse pues se pueda ver bonito, o sea, que no se vaya como que para un lado torcido, que se vea bonita la forma del caramelito, y luego pues ya nada más eh, tomo mi ganchito para arete y lo coloco aquí. Así, ahora con mi pinza de punta plana voy a cerrar. Así, con mucha calma. Si ustedes, amigas, deciden utilizar Cristal Swarovski y se preguntan dónde comprarlo, bueno, a mí me lo envió la tienda Roda Accesorios. Estos, ellos también tienen perlas, es una perla de muy, muy buena calidad. Esa tienda se llama Roda Accesorios, la que me envió a mí estos. Se encuentran en Guadalajara y realizan envíos nacionales e internacionales. Les voy a dejar el link abajo de la cajita de información. Ya saben, siempre que les hable de roda accesorios, pues les voy a dejar el link por si ustedes quieren comprar este tipo de cristal Swarovski. Ok, amigas, entonces aquí déjenme les comento algo. Cuando vayan a poner el ganchito, fíjense que. El, el, la parte del alambre el postecito vaya para la parte de atrás es decir, así para la parte donde está el, el bastoncito, o sea, lo más largo del, del caramelito del bastoncito el alambre, el ganchito del, del del ganchito de arete tiene que ir para la parte más larga que se ve esta forma así Ok, entonces amigas, pues aquí tenemos ya el otro. Vean, y fue lo mismo, o sea, para la parte de atrás. Vean qué fácil fue de realizarlos y ya quedaron listos. Y bueno, pues esto es todo por el video de hoy. Me despido. Si te gustaron los aretes, si se te hicieron fáciles de realizar, te invito a que te suscribas a mi canal. Que me dejes un comentario y si gustas, compartas este video. Muchísimas gracias por ver.